Texto 31. Swadharman api saveksiya navikapitun harhasi dalmiyan diyudashero nyayat shatrayasya navidyatem. Traducción y significado por su divina gracia a Sebhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Sila Prabhupada. Considerando tu deber específico como chatria, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos, así que no tienes por qué titubear. Significado. De las cuatro órdenes para la administración social, la segunda orden, la cual tiene a su cargo la buena administración, se llama chatria. Chat significa herir. A aquel que protege de los daños se le da el nombre de chatria. Trayate significa proteger. Los chatrillas van al bosque a aprender a matar. El chatria solía internarse en el bosque, desafiar a un tigre frente a frente y pelear con él haciendo uso de su espada. Una vez que se mataba el tigre, se le ofrecía la orden real de la cremación. Aún hoy en día, los reyes chatrias del estado de Jaipur siguen ese sistema. A los chatrias se les enseña sobre todo a desafiar y matar, porque a veces la violencia religiosa es un factor necesario. Así pues, jamás se espera que los chatrias adopten directamente la orden de sanyas o de renunciación. La no violencia en la política puede que sea una medida diplomática, pero nunca es un factor o principio propio de ella. En los códigos religiosos se afirma: Ahavesu mitu niyam jam, jigam samto mahishitaham, yudamanaha param shaktyam, esbargam janti aparan mukaham, yasnesu pasavo brahmam, anjate satatam dijaihim. Samskritaha kila mantra isham, tepisvargam avapnubam. Un rey o chatria es merecedor de ir a los planetas celestiales después de la muerte, por el hecho de pelear en el campo de batalla con otro rey envidioso de él, del mismo modo en que los brahmanas también van a los planetas celestiales por el hecho de sacrificar animales en el fuego de sacrificio. De modo que matar en la batalla conforme a los principios religiosos y la matanza de animales en el fuego de sacrificio no se consideran en absoluto actos de violencia, pues todo el mundo se beneficia en virtud de los principios religiosos involucrados en ello. El animal sacrificado obtiene una vida humana inmediatamente, sin tener que pasar por el proceso evolutivo gradual que lleva de una forma física a otra, y los chatrias que mueren en el campo de batalla van a los planetas celestiales, al igual que los brahmanas, que van a ellos como resultado de ofrecer sacrificios. Hay dos clases de swadharmas o deberes específicos. Mientras uno no esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo en particular, conforme a los principios religiosos, a fin de lograr la liberación. Cuando uno se libera, su swadharma o deber específico se vuelve espiritual y no se halla en el plano del concepto corporal material. En el plano de la concepción corporal de la vida, hay deberes específicos para los brahmanas y chatrias respectivamente, y dichos deberes son ineludibles. El swadharma lo decreta el Señor, y ello se explicará en el capítulo 4. En el plano corporal, el swadharma se denomina Varnasrama Dharma, o el vehículo que lleva al hombre a la comprensión espiritual. La civilización humana comienza a partir de la etapa del Varnasrama Dharma, o los deberes específicos en función de las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo que se ha obtenido. El desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad y siguiendo las órdenes de las autoridades superiores sirve para elevarlo a uno a un nivel de vida superior.